real, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Padre, es gracias, Señor. Gracias a ti, Padre. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? El hombre no es nada, Señor. Tú eres, Señor, ese dador de vida, Señor. Tú eres ese Dios poderoso. Tú eres aquel que hace las cosas, tanto como en el cielo como en la tierra, Señor. Por ti fueron creadas, Señor, todas las cosas, Padre. Y hoy estamos, Padre, con gozo y con alegría en vuestros corazones, en vuestras vidas, Padre. Hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto. Hoy venimos, Señor, con una garganta, con una voz, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Hoy venimos con manos alzadas, Señor, solamente a ti, Señor. Hoy venimos, Padre, a escuchar de tu palabra. Hoy venimos, Señor, a escuchar, Padre, más de ti, Señor. Queremos, Señor, buscar más de tu presencia. Hoy en estos tiempos, Señor, tenemos hambre y sed de ti, Señor. Hoy más que nunca necesitamos más de ti, más de tu presencia, Señor. Es tu presencia la que nos levanta, la que nos edifica, Señor. Es tu poder, Señor, que nos sana, que nos alienta, Padre Celestial, a seguir adelante, Señor. Gracias por la vida de todos mis hermanos aquí reunidos. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí, Señor. Ministra, toca sus corazones, prepara sus vidas, que ellos puedan alabarte, adorarte con todo su corazón. Gracias por la vida de mis hermanos que se unen a través, Señor, del internet, Señor, a través, Padre, de esta aplicación, Señor. Allá donde ellos se encuentren, toca sus vidas, toca sus corazones. Tú eres el único, Señor, que conoces, Señor, cuál es el sentir de nuestro corazón. Tú eres el único que sabe por cada situación cada uno de ellos está pasando, Señor. En tus manos, Padre, nos ponemos, Señor. Que este culto sea de bendición, que este culto sea para edificar nuestro corazón, que este culto, Señor, sea para alimentarnos, Señor, para tomar fuerzas, para seguir creyendo solamente en ti, Padre Celestial. En tus manos nos ponemos. Toca vidas, toca corazones. Sabemos que tú eres quien hace todas las cosas. Nosotros solamente somos siervos, ministros tuyos, Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo, que es tu presencia la que se mueve, Señor, la que empieza a tocar, la que empieza a ministrar, Señor, cada corazón y cada familia, Señor. Ocupa, Padre, nuestras vidas, la vida de mis hermanos músicos, la vida de mis hermanos de multimedia, Señor, la vida de mi hermano del sonido, los diáconos, los brigadistas, mis hermanas maestras que hoy colaboran con los niños, por el siervo de este lugar que tú has levantado, que tú has puesto, que todo lo que se haga, Señor, hoy en esta noche, en este servicio, sea para honrar, para glorificar y para bendecir tu nombre, Señor. Que todos los que estamos hoy aquí, Señor, podamos ser ministrados, tocados por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora, con la autoridad, Señor, que tú nos das en el nombre de Jesús. Padre, yo echo fuera toda obra del diablo, rompo toda atadura del enemigo, quebranto toda obra de Satanás y echo fuera, Padre, todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Nos declaramos sanos, libres para la honra y la gloria tuya. La sangre de Cristo tiene poder. Ponemos un vallado de ángeles, Padre, que cubran, Señor, este lugar, los vehículos de allá afuera, la vida de todos mis hermanos que vienen en camino. Que todos podamos estar en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, Padre, dándote la gloria, dándote la honra y dándote la alabanza, Señor. Bendice, toca cada vida, cada corazón, Señor. Tú eres, Señor, un Dios sabio, Señor. Tú sabes el porqué de muchas cosas, Señor. Solamente como hijos tuyos, Padre, nos queda, Señor, solamente esperar, Señor, pacientemente en ti, Señor. Que se haga, que se cumpla, Señor, ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Todo esto yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo están, iglesia, en esta noche? ¿Cuántos alegres hay aquí en esta hora? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a la iglesia El Camino. Nos da mucho gusto que el Señor nos pueda dar esta bendición, este privilegio de poder estar nuevamente hoy en su casa.
para que tú y yo le alabemos, para que tú y yo le adoremos. Si traes alguna carga, alguna petición, hoy es tiempo, este es el lugar indicado que tú tienes para que puedas exaltar, glorificar y entregarle tu corazón a aquel que vive y reina para siempre. Amén. Saluda al hermano que tienes al lado, al que tienes atrás, al que tienes enfrente. Si ves un rostro nuevo, dale la bienvenida, salúdalo, sonríele. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera o por segunda vez, como les dice la iglesia. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con todos ellos. Amén. Bienvenidos de igual manera a la iglesia cristiana El Camino. Y que Dios bendiga también a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión, como les dice El Camino. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más. Gracias por conectarse. Gracias por alabar el nombre de Dios junto con nosotros. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias también por compartir cada transmisión para que más gente pues pueda conocer del amor de Dios. Ahora es tu medio para que tú puedas evangelizar. Ahora a través de esta plataforma, a través de esta aplicación, bueno, tú y yo podemos compartir, tú y yo podemos mandar el link a más personas para que ellos se puedan conectar y ellos puedan tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que hoy nos hemos reunido porque hoy es día de fiesta. Hoy es día de gozo, hoy es día de alegría. Y voy a invitarte que abramos nuestra Biblia en el libro de Salmo, capítulo 25. Libro de Salmo, capítulo 25. Y cuando lo tengas, yo quiero que tú glorifiques el nombre de nuestro Dios, que tú exaltes el nombre de aquel que vive y reina para siempre. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto a alabar el nombre de nuestro Dios? ¿Y cuántos se gozan de poder estar hoy en la casa de Dios? Amén. Le agradecemos al Señor esta enorme bendición que Él nos permite. Gracias al Señor por este lugar que el Señor nos ha dado, nos ha concedido para que tú y yo podamos estar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Así que le damos la bienvenida al Espíritu de Dios, le damos la bienvenida a Dios, que Él está en medio de nosotros, que Él está en cada uno de nuestros corazones, y vamos a darle libertad a su Espíritu Santo para que toque y ministre nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y vamos a leer todos unidos el libro de Salmos, capítulo 25, y lo vamos a leer del verso 1 al verso 10. Yo leo el primer versículo, usted va a leer el segundo versículo, yo el tercero, y así alternadamente lo vamos a ir leyendo, y nos vamos a unir en el versículo 10 para la honra y la gloria de nuestro Dios. Si ves que alguien no encuentra el libro de Salmos, si lo puedes apoyar, si lo puedes auxiliar, para que todos unidos podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Y dice el subtítulo de este pasaje: David implora dirección, perdón y protección. David clama, David pide al Señor dirección, él le pide al Señor perdón, pero también David le pide protección al Señor. Y creo que son tres cosas que tú y yo en esta hora estamos necesitando de Dios. Amén. Son tiempos difíciles, son momentos a veces medios confusos, que tú y yo tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé de su dirección. A veces en nuestro caminar, tú y yo nos vamos a encontrar con muchas luchas, muchas pruebas. Y aquí es cuando el salmista le pide al Señor perdón. Y también tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios en este caminar, tú y yo vamos a pedir la protección de nuestro Dios. Son tres cosas que tú y yo le pedimos hoy en esta noche al Señor: su dirección, su perdón y su protección. Así que vamos a leer, leo el primer versículo, tú el segundo, y así alternadamente, y nos vamos a unir en el verso 10. Y dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la participación de su Santo Espíritu, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido.
serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todos unidos, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Cuántos glorifican el nombre de nuestro Dios? Dice: el camino de Jehová es de misericordia y de verdad para los que guardan su pacto, para los que guardan su palabra, para aquellos que son obedientes. El Señor ahí estará con nosotros. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de ese Dios bueno? Amén. Y vamos a empezar a alabar el nombre de nuestro Dios con unos coros de alabanza a nuestro Dios. Y hay un hermoso canto que dice: Jehová está en su templo, dice, alábale que Él vive. ¿Cuántos tienen un Dios vivo en esta hora? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos traen sus palmas y su pandero para alabar el nombre de Dios? Así que vamos a alabar el nombre de aquel que vive y reina para siempre. ¡Aleluya! Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Jehová, Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Con Él estaré en la patria celestial. Porque hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida. Yeah.
a su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, iglesia. Y hay otro hermoso canto que dice: yo quiero cantar aleluya. Dice: todo lo que respire alabe el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen vida? ¿Cuántos vivos hay aquí en esta hora? Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Bendecimos tu nombre. Y decimos camino. Yo quiero cantar, cantar aleluya. Yo quiero cantar. Una vez más decimos, yo quiero cantar, cantar aleluya. Yo quiero Dios, dale fuertes aplausos a tu Dios, iglesia. Y hay un hermoso canto de adoración a nuestro Padre que dice: exalten al Señor nuestro Dios. Y hoy todos los que estamos aquí venimos a exaltar el nombre de ese Dios bueno. Hoy nos hemos congregado para adorar a ese Dios grande y poderoso. Así que vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Dile: Señor, aquí estoy para exaltar tu nombre, Padre. Dile: Señor, estoy delante de tu presencia, Padre. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor. Que podamos sentir tu presencia, Padre. Gracias, Padre. Exalten al Señor, nuestro Dios.
exalten al Señor nuestro Dios. Tú eres santo, tú eres único, tú eres grande y poderoso. Tú eres santo, tú eres único, tú eres grande y poderoso. Exalte Señor nuestro Dios. Exalten al Señor nuestro Dios. Dile al Señor, tú eres santo. Porque tú eres un Dios de poder, aleluya. A ti la gloria, a ti la honra. Tú eres grande y poderoso. Dile, tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres único. Tú eres. Y las fuerzas
que tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Dile, te cantaré, Señor. Te cantaré con mi corazón. Aleluya. Y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con mi corazón. Y las fuerzas. Y las fuerzas. Porque tú eres, Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Dale fuertes aplausos a tu Dios, iglesia. Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Queremos alabarte desde nuestro corazón. Dile, venimos. Venimos ante ti. Deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Dile, nos diste. Nos diste vida nueva. Cántalo en esta hora. Adora a tu Dios, aleluya. Queremos alabarte desde nuestro corazón. Eres tú el creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Dile, iglesia, nos diste mi vida. Aleluya.
vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo por medio de tu amor. Podemos caminar a tu lado. Dile una vez más, aleluya. Eres tú el creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Alaba a tu Dios, iglesia, en esta hora. Abre tus labios, adora con todo tu corazón. Adora con tus palabras en esta hora. ¡Aleluya! Nuestro Redentor vive y reina para siempre. Cristo está aquí, ¡aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, 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 Padre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. No nos cansamos, Señor, de bendecirte, Padre. No nos cansamos de alabarte, no nos cansamos de adorarte, Señor. Gracias, gracias, Padre, por esta enorme bendición. Gracias que tú, Señor, nos has hecho libres, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has revestido con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos has dado vida, vida nueva en Cristo Jesús. Gracias porque nos has hecho libres. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Es por ti que hoy estamos aquí. Es por ti que hoy estamos aquí dándote la gloria. ¡Aleluya! Bendecimos tu nombre, Padre. Levanta tu mano en esta hora, iglesia. Levanta tu mano, tus manos, como tú quieras. Invoca el nombre de Dios en esta hora. Yo sé que hay necesidad, yo sé que hay cosas que llegan a estorbar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Yo sé que hay problemas, que hay pruebas, que hay luchas. Pero mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Eleva tu oración en esta hora. Oh Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros, Padre. Aquí estamos, Señor, gracias. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces cada vida, Señor. Cada mente, cada corazón, Señor. Aquí
aquí estamos porque necesitamos de ti, Señor. Sin ti, Señor, el hombre no es nada, Padre. Tú eres, Señor, quien nos da fuerza para seguir adelante. Aquí estamos hoy, Señor, elevando nuestro clamor. Estamos hoy elevando nuestra súplica, Padre. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias, gracias, Padre, por esta libertad que tú nos concedes, Señor. Gracias, Padre, por este lugar, Padre, que es puerta del cielo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí dándote la gloria, dándote la honra y dándote toda la alabanza, Padre. Con este mismo gozo, con esta misma alegría, queremos ahora, amado Dios, escuchar tu palabra, Señor. Queremos estar atentos, Señor, meditar, comprender, Padre, qué es lo que tú pides de tu pueblo, qué es lo que tú pides de cada uno de nosotros, Padre. Bendice, usa la vida de tu siervo, Padre. Lo ponemos en tus manos, úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu presencia se siga moviendo, que el poder de tu Espíritu Santo siga tocando vidas, siga ministrando corazones, Padre. Que tu presencia, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, siga haciéndonos libres para la honra y la gloria tuya, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gracias a Dios que Dios nos permite estar aquí en este día, hermano. Es una bendición en cada día que estamos en la casa de Dios. Y es una bendición, hermano, porque disfrutamos de la presencia del Señor y porque podemos expresarle al Señor nuestro agradecimiento. Y podemos darle al Señor toda la honra y toda la gloria. Amén. Por eso estamos contentos. Yo estoy contento. ¿Usted cómo está? Todos contentos, hermano. Qué bueno, gracias a Dios. Bien, hermano, vamos a tomar la Biblia y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa noche. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de internet. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Y que el Señor sea con ellos también. Y que todos seamos bendecidos, hermano, a través de la palabra de Dios. Gracias al Señor por esta noche, hermano, porque es una noche de bendición. Cada que nos congregamos, cada que estamos en la casa del Señor, es de bendición para todos. Gracias a Dios. Vamos al libro de Mateo, mis amados hermanos, en el capítulo 26, San Mateo, capítulo 26. Y voy a dar lectura del verso 26 en adelante. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. La gloria es para ese Dios precioso. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Cristo, hermanos? ¿Qué sería sin Cristo? No seríamos nada, ¿verdad? Pero gracias al Señor, hermano, que el Señor está con nosotros. Es una gran bendición. Dice en el versículo 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Tome su lugar, hermano, siéntense, por favor. Y vamos a meditar un momento en la Sagrada Escritura. Vamos a meditar, hermano, en lo que el Señor hace muchos años llevó a cabo, hermano, en favor de cada uno de nosotros. Y yo quiero que en esta noche tomemos conciencia. Y, hermano, siempre hemos tratado de tomar conciencia todos del gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en esta noche, hermano. Vamos a leer una parte de la Sagrada Escritura. Vamos a ver, hermano, el momento
donde nuestro Señor Jesucristo, hermano, se entrega, se da en favor, hermano, del mundo entero, en favor de la raza humana. Y vamos a ver, hermano, todo lo que el Señor hace para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación de nuestra alma y pudiéramos tener una vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que vamos a hablar en esta hermosa noche. Yo quiero leer del versículo 17. Voy a, hermano, a ir leyendo y vamos a ir, hermano, hablando de, hermano, de cada parte, de cada momento que tuvo que atravesar nuestro Señor Jesucristo. Y que con esto todos, hermano, podamos, hermano, entender, hermano, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo, y que realmente, hermano, no fue fácil el que el Señor, hermano, nos diera la salvación de nuestra alma. No fue fácil para Él, hermano. Tuvo que darse completamente, tuvo que entregarse, y como dice la palabra de Dios, que no abrió su boca, no, hermano, se quejó, no alegó, simple y sencillamente, hermano, se dio. Amén. Bien, voy al versículo 17. Vamos a leer un poquito aquí del verso 17 y vamos a ir viendo, hermano, lo que sucede cuando ya el Señor está con sus discípulos. Ya, hermano, han ocurrido muchas cosas, hermano, que yo creo que usted ya las ha leído, muchas cosas, hermano, que tuvo que enfrentar el Señor en la última semana de vida en esta tierra. Enfrentó a todos sus enemigos, enfrentó a todos los religiosos. Cada uno de esos religiosos, hermano, lo atacaron. Los saduceos lo atacaron, hermano, porque el Señor predicaba la resurrección. Y usted sabe que los saduceos no creen en la resurrección. Lo atacaban los herodianos también, hermano, que eran a favor de Herodes, hermano, para que cayera en alguna trampa. Pero el Señor, hermano, supo contestarle a estas personas. Vemos, hermano, también, hermano, cuando se enfrenta a aquellos fariseos, a aquellos escribas, y cómo el Señor, hermano, también les sabe contestar y les habla, hermano, del mandamiento más grande que hay, que es el amar a Dios. Enfrentó también, hermano, a aquellos que iban y llegaron y le preguntaron con qué autoridad hacía Él todas esas cosas. Y el Señor, hermano, no les dijo con qué autoridad. Nosotros sabemos, hermano, por la palabra de Dios, que desde nuestro Señor Jesucristo hizo todas estas cosas por la autoridad que el Padre le había dado. Él mismo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre le había dado esa autoridad y nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, hermano, todo para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Gracias a Él, hoy estamos aquí. Gracias a ese sacrificio, hoy nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza maravillosa, hermano, es que estaremos con el Señor por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y, hermano, a través de esta parte de la Sagrada Escritura, pues todos vamos a hacer conciencia, vamos, hermano, a valorar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y vamos, hermano, a entender, hermano, el sufrimiento del Señor. El versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Fíjese, hermano, yo quiero que usted vaya viendo, no me puedo detener siempre en cada parte, pero, hermano, me voy a detener en lo que yo creo que es importante, a modo de que todos entendamos, nos demos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo estaba bien consciente, hermano, de lo que iba a pasarle, de lo que iba, hermano, a sufrir. Aquí dice la Sagrada Escritura, dice: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. El Señor, hermano, ya les había expresado a los discípulos que tendría que llegar a Jerusalén y que en Jerusalén sería sacrificado, pero que al tercer día él iba a resucitar. ¿Se acuerda de esa parte? A donde, hermano, Pedro, ¿verdad?, empezó a hablar con él y le dijo: Señor, que no te acontezca esto. ¿Cómo es posible que vaya a pasarte esto? A lo cual el Señor, hermano, usted sabe que le contestó: apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu mirada en las cosas espirituales, sino en las cosas materiales.
Entonces, mis hermanos, los discípulos también tenían conocimiento que nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén iba a morir, iba a ser sacrificado, y una y otra vez nuestro Señor Jesucristo se los hablaba, se los explicaba, hermano, a los discípulos. Así que el Señor les dice aquí: mi tiempo está cerca, dice el versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Hermano, los doce empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Hermano, fueron todos, Pedro, Juan, todos los discípulos empezaron, hermano, a preguntarle si eran ellos. Versículo 23. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Hermano, acuérdense que ya Judas, hermano, había vendido al Señor, hermano, por 30 monedas, dice el capítulo 26, versículo 14. Al subtítulo dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Dice el verso 14: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, hermano, Judas es el que vende al maestro. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque todos estos religiosos querían matar al maestro, pero no habían, hermano, no encontraban la forma de tomarlo, no encontraban la forma, hermano, de atacarlo y asesinarlo. Y Judas, hermano, es el que se va y se ofrece. Y estos religiosos le ofrecen 30 piezas de plata. Así que, hermano, ya el Señor sabe esto. Acuérdense que, hermano, el Señor sabe todas las cosas. Y dice aquí la palabra del Señor que ya el Señor, hermano, descubre a Judas. El versículo 25, regreso. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y cuando habla de remisión, está hablando para el perdón de los pecados. Hermano, esta es la Pascua, hermano, judía, que celebraba nuestro Señor Jesucristo. Una Pascua, hermano, que desde el Antiguo Testamento se había establecido como un memorial para que el pueblo recordara el momento de su liberación, cuando el pueblo fue libre, hermano, de Egipto, cuando Dios los libertó, cuando Dios los sacó. Acuérdense, hermano, que Faraón no los dejaba salir de Egipto. Dios, hermano, tuvo que enviar, hermano, plagas. Y por último, hermano, envió, hermano, la muerte de los primogénitos, donde se celebró exactamente, hermano, la Pascua. Voy, por favor, al libro de Éxodo, porque, hermano, quiero decirles que tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana están relacionadas. Y vamos a ver esta parte, hermano, del Antiguo Testamento. Voy a Éxodo, capítulo 12. Yo sé que usted conoce esta parte de la Sagrada Escritura también, pero vamos a ver, hermano, lo que aquí nos muestra la palabra de Dios. Cuando, hermano, los judíos celebraban la Pascua, lo que estaba celebrando nuestro Señor Jesucristo, hermano, pues era la Pascua judía, pero, hermano, tenía una relación después, hermano, porque en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba instituyendo la Pascua cristiana. Ahora, hermano, el cordero, aquel cordero que iba a ser sacrificado, hermano, no era un animalito, sino iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, tienen relación una y la otra. Capítulo 12, el subtítulo dice la Pascua. Esa es una palabra, hermano, que significa pasar por alto o pasar por encima, ¿sí? Y esto, hermano, era lo que iba a suceder, hermano, con el pueblo de Israel que se encontraba en la ciudad de Gosén.
en la ciudad de Gosén, hermano, es donde estaba establecido el pueblo de Israel. Ahí vivían, hermano, en una parte de Egipto, y ahí estaba el pueblo viviendo. Acuérdese que ellos eran esclavos, estaban al servicio de Faraón, estaban al servicio de todos los egipcios ahí, hermano, y eran, hermano, pues, hermano, lastimados, los maltrataban, los ponían a trabajar, y ellos querían y esperaban su redención. Ellos tenían una promesa que serían libertados de ese lugar. Hermano, usted se acuerda de Moisés. Moisés es el que empieza, hermano, a llevar a cabo todo el plan de Dios. Y es Moisés el primer líder, y por medio de Moisés el pueblo de Israel, hermano, iba a salir de Egipto. Bien, aquí la palabra de Dios nos habla, hermano, del momento que salen de ese lugar. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí el Señor está estableciendo lo que tienen que hacer, cómo van a celebrar la Pascua, y les está enseñando que tenían que tomar un cordero. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Esto, hermano, lo hacía el Señor porque no tenía que, hermano, que quedar nada. El cordero tenía que ser comido, y lo que sobraba tenía que ser quemado. Por eso el Señor le dice: si el cordero es mucho para una familia, júntense con la otra. Acuérdense que al Señor no le gusta desperdiciar nada. ¿Sí se acuerdan? Cuando el Señor les dio de comer, hermano, a los 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, el Señor recogió todas las cestas, todo lo que, hermano, sobró, lo recogieron, no se tiró nada. Versículo 5. El animal, ese cordero, será sin defecto. Será macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Inmolar quiere decir ofrecerlo en sacrificio. Y cuando estamos hablando de ofrecerlo en sacrificio, se ofrecía en sacrificio en favor de una persona. En este caso, este animalito, este cordero, iba a ser inmolado en favor de la familia o de las familias que lo iban a comer. Hermano, iban a beneficiarse, en la muerte del cordero iba a beneficiar a esas dos familias o a una familia. Versículo 7. Y tomarán de la sangre, se refiere a la sangre del cordero, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Nada se cocía en el agua, sino al fuego, todo era asado. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, dice, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea, hermano, el Señor les hizo que comieran de esa manera porque era el momento, hermano, de su liberación. Se iban a liberar en ese momento. Pero antes, hermano, tendría que venir, hermano, el heridor, tendría que venir, hermano, la muerte, y la muerte sobre todo los primogénitos. Pero ya el Señor, hermano, les estaba hablando de la sangre del cordero, que esa sangre, hermano, se tenía que poner, hermano, en el dintel y en los postes, hermano, de las puertas de cada hogar. Usted sabe todo eso, ¿sí? Hermano, ¿todo esto para qué? ¿Para qué, hermano? Para que no entrara la muerte a esas casas. Era un momento de liberación, pero también un momento de protección. Sigo leyendo, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esto lo hacía el Señor, hermano, para avergonzar, ¿sí?, al enemigo, para avergonzar al diablo directamente y a todos los demonios, hermano, que habían engañado a todo el pueblo de Egipto, hermano, con todos los dioses que tenían.
Era, hermano, era una tierra, era una nación, hermano, entregada a la idolatría, como ya en su momento lo estuvimos viendo en el tiempo de la ley. Veíamos, hermano, cómo estaba la idolatría. La idolatría la tenía toda la gente. Hermano, para evangelizar al mundo ha costado trabajo. Y todavía, hermano, sigue costando trabajo, porque mucha gente todavía está hundida en la idolatría. Versículo 13. Y la sangre, escuche lo que dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice el Señor, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Entonces, hermano, póngase a pensar todo esto, cómo el pueblo, hermano, es liberado de una manera muy especial, ¿sí? Hermano, un cordero es el que es sacrificado por cada familia. La sangre de ese cordero es puesta, hermano, en los postes y en el dintel de cada hogar. Cuando el Señor, hermano, llegó en aquella noche y mandó al heridor, hermano, el que iba a herir a todos los primogénitos, hermano, él miraba la sangre en las puertas. Ese heridor, hermano, pasaba por encima. Por eso se llama Pascua. Por eso significa pasar por alto, hermano, y pasaba por encima de la casa de los israelitas, y no entraba en ese hogar. Respetaba ese hogar porque allí estaba la sangre de ese cordero. La Sagrada Escritura dice, mi amado hermano, que lo que reclamaba ahí, hermano, era la sangre. Acuérdense que en la sangre está la vida. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermano, aquí la palabra de Dios nos enseña cómo este cordero es sacrificado. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, donde Juan el Bautista miró a Jesucristo y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso estamos hablando, hermano, que tiene relación la Pascua judía con la Pascua cristiana. Hay una relación en las dos cosas. El versículo 14 dice: y este día os será en memorial, o sea, van a quedar como memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Esto quedará como un estatuto perpetuo, para siempre lo van a celebrar. Dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día, dice, habrá santa convocación, se convocará la gente. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes, se refiere a todo el pueblo, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por una costumbre perpetua, para siempre. Hermano, esto que el Señor estableció para el pueblo de Israel, hoy el Señor lo ha establecido para nosotros los gentiles. Hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo celebraba la Pascua judía, él, hermano, en ese momento estaba instituyendo, ¿sí?, la Pascua cristiana. Ahora, hermano, el Cordero era nuestro Señor Jesucristo. Él era el que iba a ser sacrificado, y él lo sabía, hermano, que él iba a ser sacrificado en una cruz, que toda la maldición, hermano, que todo el pecado del mundo caería sobre nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura nos enseña, hermano, que todo esto, hermano, lo llevaría a cabo nuestro Señor Jesucristo. Voy, por favor, hermano, por favor, al libro de Corintios, segunda de Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 5. Versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Dice aquí la Sagrada Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, hermano, nuestro Señor Jesucristo en ningún momento conoció el pecado. El Señor Jesucristo, desde el momento de su nacimiento, siempre fue santo.
Todo el tiempo fue santo. Hermano, la Sagrada Escritura nos enseña, hermano, cómo viene nuestro Señor Jesucristo para traernos la salvación. La palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, él nunca conoció el pecado, él nunca pecó, aún estando en ese cuerpo de barro, ni nació con pecado tampoco. ¿Por qué, hermano? Porque él fue concebido por el poder del Espíritu Santo. María concibió por el poder del Espíritu Santo y dice que no conoció el pecado. Dice: pero por nosotros lo hizo pecado. Hermano, el Padre en el Hijo derramó todo el pecado de nosotros. En el Hijo, hermano, descendió toda esa iniquidad y toda esa maldad, toda esa maldición que había sobre nosotros. ¿Para qué dice aquí? Sigue diciendo: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. En otras palabras, para que nosotros delante del Padre Celestial fuéramos justos. Dice aquí la palabra de Dios: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Solamente a través de Jesucristo es como el hombre puede alcanzar la justificación. Lo hemos hablado eso mucho. Hermano, una persona que quiere estar en la presencia de Dios y que quiere que Dios lo mire como una persona justa, tiene que venir a Cristo, tiene que creer en Cristo, tiene que confesar que Jesucristo es su Salvador. Amén, hermano, que Él es el Mesías prometido. Si esa persona, mi amado hermano, no acepta a Jesucristo, no puede alcanzar la salvación de su alma. En el libro de los Efesios, vamos al libro de los Efesios, por favor. Voy a hablar algo que ya estuvimos hablando, hermano, de respecto a lo que hablábamos de la gracia, pero solamente voy a recordarlo, ¿sí? En el libro de los Efesios, vamos a Efesios capítulo 2. En el versículo 11 hay un subtítulo que dice: reconciliados por medio. ¿Por qué medio fuimos reconciliados, hermano? Por la cruz. Dice: reconciliación por medio de la cruz. Nadie puede reconciliarse por otro medio más que a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado en una cruz. Dice el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque no éramos israelitas, y estábamos ajenos a los pactos de la promesa. No conocíamos ninguna promesa de parte de Dios. Estábamos sin esperanza. ¿Qué esperanza teníamos? Ninguna. Estábamos, además, dice aquí, y sin Dios en el mundo. No teníamos ni esperanza y no teníamos a Dios. ¿Qué teníamos, hermano? Nada, una religión. Vivíamos en la idolatría. Creíamos, hermano, en un pedacito de madera, en un pedazo de yeso, en un pedazo de cartón, ¿sí? Pero no teníamos a Dios. Por lo tanto, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en este mundo. Oiga, qué vida tan fea llevábamos. Pero bendito sea el Señor, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Versículo 13: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué medio? Por la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Dice: por la sangre de Jesucristo hemos sido cercanos al Padre Celestial, hermano, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en el Antiguo Testamento, en la Pascua judía, hermano, se puso la sangre del Cordero en las puertas de cada hogar. Hoy la sangre de Jesucristo ha sido, hermano, derramada en nuestras vidas. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado el pecado. Hermano, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel alcanzó su liberación. En ese momento, hermano, salieron, dice aquí, lo leíamos, las huestes. O sea, se refiere a todo el pueblo de Israel, los llama huestes. Y salió todo el pueblo de Israel, hermano, toda la gente salió. ¿Por qué, hermano? Porque eran libres en ese momento. El faraón accedió, hermano, a dejarlos libres después de que vino la mortandad de los primogénitos. Hermano, y salió todo el pueblo de Israel, quedaron libres. Pero se llevaron, hermano, esto en su corazón, que tenían que celebrar la Pascua. Hermano, y año con año tenían que celebrar esa Pascua, hermano, tenían que recordar ese momento en que fueron liberados, hermano, de ese lugar. Dios los liberó. Hoy nosotros también recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos, hermano, conscientes, hermano, que su sangre fue la que nos ha limpiado.
que su cuerpo fue quebrantado, hermano, a favor nuestro, como dice aquí la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, por eso estamos hablando que tiene relación la Pascua judía con la Pascua cristiana. Sigo leyendo, versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo o anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y mediante la cruz, mediante el sacrificio de Jesucristo, reconciliar con Dios, con el Padre, a ambos, a los judíos y a los gentiles, formando un solo cuerpo y matando en ella todas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, que éramos nosotros, y a los que estaban cerca, que eran los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, todo lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo es reconciliarnos con el Padre. Hubo una reconciliación. Teníamos una religión, pero cuando llegamos a Cristo, el Señor nos tomó y nos relacionó, hermano, con el Padre, o nos relacionó con Dios, llamándonos hijos de Dios, y nosotros llamándole al Padre hijo, Padre nuestro, Abba Padre, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, hermano, hoy tenemos un Padre celestial. Hoy sí tenemos un Padre. Sigo leyendo. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni tampoco advenedizos, personas, hermano, que no tienen dónde establecerse, es lo que significa esto, sino que somos conciudadanos. ¿De quiénes? De los santos. Además, somos miembros de la familia de Dios. Estamos hoy edificados sobre un fundamento. Hay un fundamento en nuestras vidas, fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y se refiere a un edificio, se refiere a la iglesia de Cristo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bendito sea el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Fíjese lo que dice. ¿Para qué? Para que seamos morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué somos nosotros, cada uno de nosotros que somos? Morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Hermano, esto es lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Esto es lo que hoy disfrutamos. Gracias a qué, hermano, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermano, igual que los judíos, tenemos esto como un memorial. Es, hermano, un sacramento, hermano, que estamos celebrando constantemente. Bueno, aquí en la iglesia lo celebramos cada fin de mes, todo el tiempo, hermano. Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que tenemos hoy una comunión con el Señor. Recordamos, hermano, que le abrimos la puerta a Cristo Jesús y el Señor ha entrado a nuestra vida, y que hoy somos el templo del Espíritu Santo. Hoy está morando en nosotros, hermano, la presencia del Señor. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo morando en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, todo esto lo logró nuestro Señor Jesucristo. Voy, por favor, a regresar a Mateo capítulo 26. Si no, se me va el tiempo muy rápido. Gloria a Dios. Bien. ¿Me entendió lo que acabamos de hablar? Bien. Ahora voy a leer aquí esto. Voy a leer el versículo 26 de nuevo. Pero antes de esto, quiero compartirles también otro texto. Vamos a San Juan capítulo 2 y luego regreso a Mateo 26. Quiero compartir eso también. San Juan capítulo 1, perdón. San Juan capítulo 1. Voy al versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Hermano, Juan identificó a Jesucristo. Vamos a leerle un poquito para que usted se dé cuenta, hermano, que Juan, hermano, no conocía, hermano, a Jesús. Dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Acuérdense que Jesús está antes de la fundación del mundo. Versículo 31. Y dice Juan: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y vuelve a repetir: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34, vuelve a repetir por tercera vez: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, hermano, Juan el Bautista dio testimonio: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo dijo con esa seguridad? Porque había visto, hermano, cómo descendía el poder del Espíritu Santo sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y queda sobre él, ese es el Mesías, ese es el Salvador del mundo, ese es el Hijo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Juan, hermano, identificó a Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Regreso, capítulo 26 de Mateo. Todo esto, hermano, que estamos leyendo es para que usted sepa, conozca, hermano, y que nadie, hermano, le engañe, porque los tiempos son malos y mucha gente se está levantando en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos. Hoy la gente vive desordenadamente, hermano, cada quien hace lo que bien le parece, toda la gente vive, hermano, en el pecado, cada día se hunden en el pecado, en la iniquidad, cada día, hermano, su lenguaje, hermano, su vocabulario es más sucio, cada día su vida, hermano, está más sucia, cada día la gente, hermano, se hunde en la idolatría, en la brujería, en el adulterio y la fornicación. Pero nosotros tenemos que tener presente la palabra de Dios siempre, siempre. No podemos perder la Sagrada Escritura. Versículo 26 del capítulo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Les está dando su cuerpo, dice: este es mi cuerpo. Y luego dijo: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión o para el perdón de los pecados. Él está diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Esta es la Pascua cristiana. Es el pacto que nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros, hermano, un pacto de sangre. Y dice: por muchos, esta sangre es derramada, hermano, para este nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hoy nosotros, hermano, que celebramos, mi amado hermano, la cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor dice: beba mi sangre, coma mi cuerpo, ¿a qué se refiere? Libro de Mateo, capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a leer del versículo 48 en adelante, por favor. San Juan, capítulo 6, verso 48. ¿Me va entendiendo lo que estamos hablando, hermano? Bien. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. San Juan 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué sucedió? Se murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, ¿qué dice? No va a morir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Escuche lo que está hablando la palabra de Dios. Él primero le dice: miren, sus antepasados comieron pan en el desierto,
pero murieron. Ahora yo soy el pan vivo. Yo soy el pan que descendió ¿de dónde? Del cielo, dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá ¿para cuándo? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él está hablando de su cuerpo que es entregado. Él está hablando de su cuerpo que es sacrificado, su cuerpo que fue lastimado. Ahorita vamos a leer, hermano, lo que le hicieron. Lo golpearon, lo abofetearon, le escupieron. Bueno, todo lo que quisieron hicieron con el Señor. Hermano, es su cuerpo. Él dio su carne para que el mundo tenga vida. Versículo 52. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Acuérdense, hermano, la gente, hermano, siempre está enfocado en las cosas materiales y no entiende las cosas espirituales. ¿Sí me está oyendo? Ellos no comprendían, hermano, el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros lo entendemos. ¿Por qué, hermano? Porque está el Espíritu Santo y nos ha revelado su palabra. Hermano, ellos no entendían esto. Por eso ellos decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre va a tener vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si usted bebe la carne, la sangre, y usted come la carne, usted va a tener vida eterna y va a tener resurrección. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come, lo vuelvo a repetir, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjese bien, en el versículo 54 está hablando de una resurrección y de una vida eterna. En el versículo 56 está hablando de una permanencia, hermano, o de un vivir con él. Dice: permanecerá y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Está hablando, hermano, de beber y de comer. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús? En el versículo 35, el Señor nos habla, nos deja ver, hermano, a qué se refiere cuando Él dice que tenemos que comer su carne y tenemos que beber su sangre. Versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Por qué, hermano? Porque ya comió su carne de Jesús. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque ya bebió la sangre del Señor. Eso es simbólicamente. ¿A qué se refiere entonces? Que todo aquel que viene a Cristo y cree en Cristo tiene vida eterna. Si usted se fija, el versículo 35 dice: el que a mí viene, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Subraye lo que dice ahí: a mí viene y en mí cree. El que viene a Cristo y cree en Cristo, ¿qué va a tener? Vida eterna. El que viene a Cristo y cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Usted ya vino a Cristo? ¿Usted ya creyó en Cristo? Hermano, tenemos vida eterna. Aquí es, hermano, el Señor nos está hablando, la misma palabra nos está contestando. Esta gente no entendió. Hermano, Dios a través de su Hijo nos ha traído la vida eterna. La Sagrada Escritura dice, hermano, que no solamente tenemos la vida eterna, tenemos la resurrección de los muertos. La palabra de Dios nos enseña que si permanecemos en Él, hermano, es porque hemos comido su carne y hemos bebido su sangre. Esto es lo que el Señor quiere, que todos tengamos vida, que no estemos muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Él, hermano, Él quiere que todos estemos vivos. Si cuéntales un poquito más. Versículo 39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quiere perder algo Jesús? Jesús no quiere perder a nadie. Jesús quiere rescatar a todos. Por eso Él está hablando: esta es la voluntad del Padre, esta es la voluntad del Padre, el cual me envió,
que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, en Cristo está todo. Todo lo tenemos en Jesucristo el Señor. Gracias a Dios, hermano, hemos venido a Jesús. Hemos creído en Jesús. Hoy tenemos vida eterna. Si llegamos a morir, si quedamos, hermano, dormidos en este cuerpo, el Señor tiene el poder para resucitarnos. Hay poder en Cristo Jesús el Señor. Regreso al capítulo 26 de Mateo. Mateo capítulo 26. Alabado sea Dios. Hermano, esto es lo que vino a hacer Jesús a favor nuestro. Él vino a morir por nosotros. Él fue sacrificado. Él derramó su sangre, su cuerpo fue quebrantado, fue lastimado en favor nuestro, todo sufrió por nosotros, y eso, hermano, no podemos olvidarnos. Por eso, hermano, el Señor nos ha, hermano, mandado que nosotros celebremos también, hermano, esta Pascua cristiana. Nosotros celebramos la cena del Señor y tenemos que tener presente, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a leer algo antes de seguir con esto. Es que viene a mi mente en estos textos y quiero compartirlos. Primera de Corintios capítulo 11. Bendito sea el Señor. Aquí el apóstol Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, nos hable todavía más, hermano, relacionado a la Pascua cristiana o a la cena del Señor. Estoy en el capítulo 11 de Primera de Corintios, estoy en el versículo 23, por favor. Dice aquí: institución de la cena del Señor, se instituye la cena del Señor. Entonces Pablo, hermano, lleno del poder del Espíritu Santo, nos escribe lo siguiente. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. ¿Y qué dijo el Señor? Esto es mi cuerpo, que por causa de ustedes es partido. Esto es mi cuerpo, que por vosotros, que por culpa de ustedes es partido. Eso es lo que está diciendo. Haced esto en memoria de mí. Tienen que recordar esto, tienen que celebrarlo para que nunca se les olvide que mi cuerpo fue lastimado por causa de ustedes. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora Él está hablando. A través de la sangre de Jesucristo se celebró un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre la raza humana y Dios. Un acuerdo, hermano, donde nosotros recibíamos beneficios: la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, hermano, en ese pacto son acuerdos entre dos o más personas. Y en este pacto, el Señor, hermano, nos demanda obediencia. Ciertamente el Señor perdona nuestros pecados, borra nuestros pecados, hace de nosotros nuevas criaturas. El pecado ya no está en nosotros. Hemos sido limpiados, hemos sido comprados. Bendito sea el Señor. Hoy puedo allegarme, puedo llegar hasta el trono del Padre y puedo platicar con Él y puedo expresarle mis necesidades y puedo presentarle mis peticiones. Y el Señor me va a contestar, siempre y cuando yo también cumpla con mi parte. Y la parte mía es la obediencia. Yo tengo que ser obediente. Si no soy obediente, Dios no puede bendecirme, Dios no puede contestarme. Y el Señor me dice: tienes que perdonar a tu prójimo. Yo tengo que perdonarlo. Si yo no perdono a mi prójimo, entonces Dios no me puede perdonar a mí.
Entonces Dios no me puede contestar mis peticiones. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Hermano, esto es lo que el Señor está hablando. Allí hicimos un pacto, hermano, en la sangre de Jesucristo. Sigo leyendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Lo vas a hacer todo el tiempo en memoria de mí. Te vas a acordar de mí. Para eso es la cena del Señor, hermanos. Para que nos acordemos todo el tiempo que Jesucristo, hermanos, sufrió por nosotros. Que la sangre de Jesucristo fue derramada. Que la sangre de Cristo es la única que puede borrar nuestros pecados. Así que, hermano, la persona que llegue a la presencia de Dios y no obedeció, hermano, no va a tener excusa. Al menos en esta iglesia, hermano, si alguien llegase a ser reprobado, no va a tener excusa. ¿Por qué, hermano? Porque mes con mes, celebramos la cena del Señor. Celebramos, hermano, ese sacramento establecido por el Señor. Hermano, este es tan importante, hermano. El bautismo y la cena del Señor son sacramentos, mandamientos santos establecidos por el Padre y llevados a cabo por el Hijo. El Hijo se bautizó y nos dio ejemplo de obediencia. El bautismo es un acto de obediencia. El Hijo, hermano, celebró la cena. Nosotros tenemos que celebrar la cena en memoria, hermano, del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor estás anunciando. Te estás acordando, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí, mes tras mes, hermano, cada mes, hermano, estamos anunciando, Cristo murió por mis pecados, Cristo fue sacrificado por mis pecados, el Señor borró mis pecados en aquel momento en que fue sacrificado Jesús, y lo estamos recordando todo el tiempo. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, sin merecerla, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Se va, hermano, como un asesino. Hermano, ese lo mató, él lo mató. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo cuando vaya, a tomar la cena. Tiene que probarse cada uno. Y coma así del pan y beba de la copa. Una vez que se prueba, una vez que usted se examina y usted dice, yo estoy bien delante de la presencia de Dios, ciertamente tuve un error, pero ya le pedí perdón a Dios. Cuando ya nos ponemos a cuenta delante de la presencia del Señor. Versículo 29. Porque el que come y el que bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y hay un resultado de eso. Por lo cual, hay muchos hermanos que están enfermos. Otros están debilitados entre vosotros. Su fe se ha debilitado. No tienen fuerzas, hermano, para seguir adelante. Y muchos se mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos entonces juzgados. Si nosotros nos examinamos y encontramos una falta en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón al Señor, que tenga misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Dios perdona nuestras faltas. El Señor es bueno, Él tiene misericordia de todos nosotros. Bueno, lo que sigue aquí más adelante era, hermano, porque la iglesia era media carnal. Dice aquí más adelante, mas siendo juzgados, estoy en el verso 32, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cuánta misericordia de Dios, ¿verdad? Yo cometo una falta, no me examino, no discierno, no me pruebo, y entonces viene un juicio de mí, a lo mejor me enfermo, a lo mejor me debilito, y dice aquí el versículo 32, mas siendo juzgados, Dios me va a juzgar, entonces vamos a ser castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos ofrece, hermano, el arrepentimiento, el que nos reconciliemos con Dios antes de tomar, hermano, la cena del Señor. Tenemos que estar reconciliados delante de la presencia del Señor. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Bueno, esto sucedió, hermano, porque esta iglesia de Corintios, como usted ya sabe, era una iglesia muy carnal,
Hermano, Dios había derramado el Espíritu Santo sobre ellos, había mucha manifestación del Espíritu de Dios, el Señor había manifestado también dones, pero la iglesia, hermano, era muy desordenada. Entonces Pablo tiene que escribirles todo esto, porque cuando se celebraba la cena del Señor, hermanos, llegaban muchos y comían, hermano, hagan de cuenta que estaban, hermano, en glotonería. Por eso dice aquí el verso 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice. Era una iglesia muy desordenada. Amados hermanos, aquí tenemos nosotros, hermano, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Un pacto con nosotros. En donde nosotros tenemos, hermano, nuestra obediencia siempre para el Señor. Siempre obedeciendo a Dios, siempre caminando con el Señor conforme a su voluntad. Voy a terminar. Regreso al capítulo 26. Ese es, hermano, la Pascua cristiana. Ese es el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos y hacer de nosotros criaturas nuevas. Ahora vamos a ver un pedacito de lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Versículo 30. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Estaban en el aposento alto, celebraron, hermano, la Pascua judía, se establece, hermano, la Pascua cristiana, y se salen de ese lugar y se fueron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Una vez más el Señor les vuelve, hermano, a prevenir a los discípulos que el Señor iba a ser lastimado. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya le está diciendo: voy a morir, pero voy a resucitar. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, hermano, parece que Pedro era muy fácil para hablar, siempre hablabas además. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué dijeron? Dijeron lo mismo. No tenemos miedo a morir. Estamos dispuestos a morir. Hermano, esto me recuerda para con muchos cristianos que dicen: yo estoy dispuesto a ser cristiano siempre. Yo estoy dispuesto siempre a ser obediente. Yo estoy dispuesto siempre a seguir con el Señor. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las tribulaciones, ¿cuántos, hermano, permanecen con Cristo? Muchos se van. Así como los discípulos abandonan a Cristo. Hermano, yo conozco muchos cristianos que han dejado a Cristo y han regresado al mundo. Esos discípulos, hermano, abandonaron al Maestro. Todos corrieron. Y aún Pedro, hermano, que lo seguía de lejos, lo negó. Aquí dice: tú me vas a negar tres veces. Sigo leyendo, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ellos se fueron al Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos está un lugar que se llama Getsemaní, que en arameo significa lugar de aceite, es lo que significa. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y lloro. Hermano, nosotros hemos encontrado y hemos hablado que cuando estamos en medio de tribulación y en medio de problemas, lo hablábamos el martes también, inclusive decíamos, hermano, que lo que tenemos que hacer es orar. ¿Sí se acuerda? Por una montaña que tengamos, hermano, que la montaña sea llena de problemas, llena de enfermedades, de tribulaciones, el Señor nos aconseja orar. El Señor nos aconseja que pidamos. El Señor nos aconseja que creamos.
y que vamos a recibir lo que pedimos. El Señor, hermano, nos enseña aquí, hermano, en su testimonio, que en ese momento más difícil para él, el Señor se puso a orar. Él sentía, hermano, que estaba llegando su hora. Versículo 37. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Escuche todo lo que va pasando nuestro Señor Jesucristo. Comenzó a entristecerse y empezó a angustiarse. Y escribe la palabra, en gran manera, en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo estaba el Señor, hermano? Dice, triste, angustiado, y su alma estaba tan triste que podía ocasionarle la muerte. Dice, quedaos aquí y velen conmigo, acompáñenme. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjese, hermano, son los momentos más difíciles. Ya el Señor sabe, hermano, que los enemigos vienen a tomarlo preso. Ya el Señor sabe que viene el traidor Judas a entregarlo con un beso. Ya el Señor está sintiendo, hermano, que vienen ya por él. Y al venir por él, hermano, comienza, hermano, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y llorad para que no entréis en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Acuérdense, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que ellos estaban dormidos a causa de la tristeza que ellos tenían, porque ellos sabían, hermano, que les iba a ser quitado su maestro. Y para ellos ya el maestro durante 3 años y medio que había estado con ellos, hermano, pues era lo más importante para ellos. Y ahora quitárselos es como cuando nos quitan un familiar, hermano, como cuando se muere un familiar nuestro. Nos duele nuestro corazón, lo vamos a extrañar y lloramos, hay luto en nuestra vida. Hermano, lo mismo le pasaba a los discípulos, estaban tristes. Pero dice aquí que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Verso 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que en estos momentos era tanta la angustia, era tanto, hermano, el sufrimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo, que su sudor, hermano, era como gotas de sangre. El Señor estaba en un momento muy tenso, muy difícil, de mucha angustia, de mucho sufrimiento. Hermano, yo no sé, muchas veces, hermano, hablamos de esto y como que lo pasamos, hermano, desapercibido, como que no sucede nada. Pero cuando nosotros pasamos por un problema, como cuando nosotros nos encontramos en un hospital, hermano, ahí tirados enfermos, como cuando nos llegan a diagnosticar que usted tiene tal o cual enfermedad, y entonces empieza nuestra mente a pensar no sé cuántas cosas. Hermano, imagínese lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Son momentos difíciles, hermano. A nosotros, porque nos duele la cabeza, ya sentimos que se nos acaba el mundo. A nosotros, cuando nos damos una cortadita aquí, ay, ay, nos chupamos el dedo, ¿verdad? Ay, porque la cortada está muy fuerte, ay, qué feo, una cortadita tan chiquita. El Señor sufrió más por nosotros. ¿Sí me están escuchando, hermano? Más. Verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Eso le dijo Judas. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada
e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjese, hermano. El Señor, hermano, tenía, hermano, autoridad, poder. Él podía clamarle al Padre y el Padre le enviaría, dice, 12 legiones de ángeles. Si una legión está formada entre 4,000 y 6,000 soldados, ¿cuántos ángeles no le enviaría el Señor? Si hablamos de 6,000, hermano, soldados, hermano, por una legión, estamos hablando de 6,000 ángeles y son 12 legiones. Estamos hablando de cerca de 72,000 ángeles que vendrían a auxiliar a nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Por amor a nosotros, hermano. Por amor a nosotros. No, no, hermano, no clamó al Padre. No le pidió al Padre ayuda. Ya había orado 3 veces. Ya le había clamado al Padre que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre Celestial. No, hermano, pongámonos en su lugar. Usted iba a soportar, hermano, ser sacrificado por otra persona que es mala. Usted moriría en lugar de una persona mala. O usted daría un hijo, hermano, por una persona mala. Yo creo que nadie. Versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga, que tenga yo que morir? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos, para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Dice, hermano, imagínense toda la turba con palos, espadas, hermano, maltratan al Señor, lo jalonean, lo mueven para acá, ya que lo besó Judas, hermano, y se lo empiezan a llevar. Les entra miedo a los discípulos y lo dejan. Y empiezan, no creo que vinieron, Señor, lo vamos a tomar de la mano, no. Yo quiero imaginarme, hermano, que empezaron a agarrarlo, lo agarraron fuerte, hermano, de sus ropas, de su brazo, lo jalonearon, hermano, y se lo llevaron. Y no creo, hermano, que lo hayan tratado bien, lo trataban mal. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos querían matarlo. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así que, hermano, imagínense, después de haberlo zarandeado, haberlo jalado, los llevan, hermano, ante este concilio, donde están todos los religiosos, y ahí, hermano, lo acusan, porque le está diciendo la verdad, que él iba a estar sentado a la diestra del Padre.
Gloria sea el nombre del Señor. Dice que la Biblia, entonces le escupieron en el rostro. ¿A usted le han escupido el rostro alguna vez? A mí nunca. Entonces yo creo que va a ser muy feo, ¿no? Que nos escupan el rostro. Dice aquí que le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos con el puño cerrado y otros la bofeteaban con la mano abierta, le pegaban en su rostro y le decían: profetízanos. Verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, es la segunda vez, y lo hizo con juramento y dijo: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Esta es la tercera vez que lo niega. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, hermano, siquiera Pedro lloró, se arrepintió. Pero Judas, ¿qué hizo? Ese se ahorcó. Verso 3 del capítulo 27 y terminamos. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hermano, Pedro se arrepintió. Pedro, dice aquí la palabra de Dios, que lloró amargamente. Le dolió su corazón, hermano, el haber negado a Jesús. Pero Judas, hermano, le dolió más, yo creo. Sintió, hermano, que todo se acababa. Su conciencia lo acusaba y fue y se ahorcó. ¿Usted cree que si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado? Dios lo hubiera perdonado, hermano, pero no se arrepintió, se ahorcó. Mis amados hermanos, aquí nos vamos a quedar. Mañana los espero a la 1:00 p.m. Vamos a seguir viendo, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento de Jesús por causa de nuestros pecados. ¿Sí me está escuchando? Hermano, el Señor murió por nosotros, pero resucitó. Hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Bendito sea el Señor. Pero hermano, creo que esto es innecesario que lo recordemos. Hermano, se lo puedo ir platicando, pero creo que mejor leyendo entendemos más y comprendemos más lo que enseña la Sagrada Escritura. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor porque ha sido bueno y porque nos ha salvado, nos ha rescatado. Bendito Dios y Padre, te bendecimos, Señor, en esta hermosa noche. Te damos gracias por todo, Señor, lo que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien vino a esta tierra y se manifestó en carne, Señor. Vino y sufrió por nuestros pecados, pagando todo en una cruz, Señor. Sufriendo, Dios mío, el dolor, bendito Dios, de ser crucificado, de ser lastimado, Señor, por causa de nuestros pecados, Padre. Hoy nosotros, por gracia, somos limpios del pecado, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, bendito Dios, que todos tengamos presente el sufrimiento, el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Ayúdanos a valorar ese sacrificio de Cristo Jesús el Señor. Que no nos olvidemos nunca, Señor, que Él pagó por nuestros pecados, que Él derramó su sangre, Señor, para que nosotros fuéramos limpiados de toda iniquidad y de todo pecado. Te damos gracias, Señor, por ese amor tan grande. Te damos gracias, Señor, por esa misericordia, Señor, que has derramado sobre nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, gracias por todo, Señor. Que sea tu nombre siempre glorificado y tu nombre siempre sea exaltado, Señor.
damos toda la gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Hay gratitud, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor. No nos cansamos, Señor, de darte la gloria, Señor, de darte la honra, porque tú eres bueno y porque tú eres el único, Señor, que vive y reina para siempre. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Padre, por la vida de tu siervo. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas, Padre, a vuestros corazones, a vuestras vidas, Señor. Que lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, Señor, siempre, amado Dios, esté presente en vuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ponte de pie, iglesia, y vamos a entonar un último canto. Y dice este himno: me hirió el pecado, dice, y fui a Jesús. Dice: en la cruz, dice, yo primero vi la luz. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Dios? Aleluya. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré.
venció la muerte. Venció. Y al cielo se saltó. Morir no temo. Hoy decimos una vez más: camino en la cruz. Aunque Él se fue, solo no estoy. Aunque Él se fue, dilo con gozo. ¡Aleluya! Mando al Consolador, Divino Espíritu, que hoy me da perfecta. Y su iglesia canta, ¡aleluya! ¿Cuántos felices hay aquí en esta hora? ¿Cuántos tienen un Dios de poder, hermano? ¿Cuántos tienen un Dios de amor grande y poderoso? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¡Y a su pueblo! ¡Aleluya! Bendecimos el nombre de Dios. La honra y la gloria sean para nuestro Dios. ¡Aleluya! Le agradecemos al Señor, iglesia, la oportunidad que Él nos da de poder estar en su casa nuevamente para alabarle con todo nuestro corazón. Y ya para ser despedidos, iglesia, vamos a orar. Hoy la iglesia tiene ahí algunas peticiones. Hoy algunos de nuestros hermanos están pasando por momentos difíciles. Pero usted y yo sabemos que nuestro Dios está en todo tiempo con nosotros, amén. Y como nos lo han estado predicando, como nos lo han estado enseñando, la oración es una arma que usted y yo tenemos para derribar toda obra del enemigo. El orar es cuando tú y yo platicamos con el Señor, cuando le entregamos nuestras cargas, nuestras súplicas. En el momento de la oración es cuando tú y yo doblegamos nuestra voluntad y aceptamos que se haga la voluntad de nuestro Dios. Así que hoy la iglesia, El Camino, se une con todos nuestros hermanos, con esas familias que están atravesando prueba, lucha, enfermedad, angustia. Hoy la iglesia, usted y yo que estamos sanos para la honra y la gloria de Dios, que hoy podemos estar en la casa de Dios, vamos a apoyar a nuestros hermanos. ¿Cómo? En oración. Si alguien de los que están aquí tiene alguna enfermedad, algún problema y alguien quiere pasar aquí al altar, lo puede hacer. ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder para hacer todas las cosas? Así que si alguien quiere pasar, yo lo voy a invitar para que pase aquí al altar. Si alguien tiene alguna enfermedad, alguien tiene alguna preocupación, vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a enseñar a nuestro corazón a que confíe plenamente en nuestro
nuestro Dios. Yo sé que son momentos difíciles. Yo sé que ahorita alguien puede decir: hermano, pues yo estoy bien. Bueno, pues vamos a venir aquí al altar y agradecerle al Señor, que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga fortaleciendo, que el Señor nos dé fuerza, ánimo para seguir adelante, y que la gracia y la misericordia del Señor estén con nosotros. Aquí está la presencia de Dios, aquí está el nombre de nuestro Dios, aquí está el Espíritu de Dios, aquí está el poder de Dios con nosotros. Así que vamos a clamar con todo nuestro corazón, con toda nuestra súplica. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que Él nos ayude, que Él ayude a todos nuestros hermanos que están enfermos, que Él ayude a todos nuestros hermanos que están pasando por adversidades, por problemas, por situaciones difíciles. Yo quiero que tú levantes tu mano, que tú levantes tu clamor al cielo, y vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestros hermanos que están viendo la transmisión, ahí donde usted se encuentre, ponga su mano derecha donde tenga la dolencia y su otra mano levántela al cielo, y ahí donde usted esté, empiece a clamar, empiece a orar con fe. Al que cree, todos le es posible. Aquí está la presencia de Dios. Vamos a levantar nuestro clamor, vamos a levantar nuestra súplica, y que el nombre de nuestro Dios sea exaltado, y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Empieza a clamar, iglesia. Aquí está la presencia de nuestro Dios, aquí está el poder de Dios con nosotros, aquí está la unción del Espíritu Santo. Te adoramos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre, acercándonos confiadamente delante de tu trono de gracia, Señor, pidiendo de tu favor, de tu misericordia, Señor, elevando nuestra oración, Padre, para intercesión de nuestros hermanos, Padre, levantando, Señor, un clamor, Padre, por aquel que tiene necesidad, Señor, orando, Padre celestial, por aquellos que están enfermos, conforme a tu palabra, Señor. Que si alguno está enfermo, bendito Dios, hagamos oración, Señor. Que si alguno tiene necesidad, Padre celestial, venga delante de ti, Señor, buscando tu rostro, Padre, anhelando tu presencia. Bendito Dios, ten misericordia, Padre, perdona, Señor, si hay alguna falta, alguna ofensa, Padre, en nosotros, Señor, ayúdanos, bendito Dios, a someter, Padre, nuestro pensamiento, nuestra voluntad a la tuya, Señor, trayendo cautivo, Padre, todo pensamiento a la obediencia tuya. Bendito Dios, ten misericordia de mi hermano, de mi hermana, Señor, que está pasando dificultad en esta hora, Señor, en un mismo cuerpo, Padre, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, humillándonos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, que Él nos exaltará, dice tu palabra. Bendito Dios, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú eres, Padre celestial, quien nos protege, quien nos defiende. Bendito Dios, dichoso el hombre que en ti ha puesto su confianza, Señor, cuya esperanza es el Dios de Jacob, dice tu palabra. Bendito Dios, ten misericordia, Señor, el esposo de la viuda, Padre celestial, el padre del huérfano eres tú, Señor amado. Ten misericordia, Padre, médico de médicos, sanador de sanadores, poderoso, quien hace milagros, prodigios, maravillas, Señor. Hemos escuchado en esta hora, Padre, tu palabra, Señor. Estamos recordando, bendito Dios, la obra que hizo Jesucristo hace más de 2000 años, Padre, en ese lugar, en la cruz del Calvario, desde el Getsemaní, bendito Dios, intercediendo por nosotros, bendito Dios, y que conforme a tu palabra, bendito Dios, dice, Señor, que en él, Padre celestial, fueron llevadas, Padre, nuestras dolencias, Señor. Por su llaga nosotros somos curados, Señor, por su sangre somos limpios de pecado. Bendito Dios, ten misericordia de nuestro hermano José Jorge Vargas Maldonado, Señor, en el lugar donde él está. Bendito Dios, que tú tengas misericordia. Bendito Dios, extiende tu mano de poder, Señor, extiende tu mano de misericordia, Señor, alrededor de él. Padre, dice tu palabra, Señor, que el ángel de Jehová está alrededor de nosotros y nos defiende. Bendito Dios, que acampe el ángel de Jehová alrededor de él, Señor. Cuida su espíritu, su alma, su cuerpo en integridad para ti, Señor. Haz tú el milagro, el prodigio, la maravilla, bendito Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Por nuestra hermana Ofelia Aguado también, Señor, te pedimos en esta hora misericordia. Bendito Dios, haz tú la obra, Señor, en ella, en su familia, en sus hijos, Padre, en su esposo. Bendito Dios, que vean, Padre, que hay un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de prodigios, un Dios de maravillas. Bendito Dios,
ten misericordia, Padre. Levanta a nuestro hermano Manuel Contreras Jardines, bendito Dios. Haz la obra a nuestro hermano, bendito Dios. Ese siervo tuyo, bendito Dios. Dale fuerza, Padre, a sus piernas, Señor. Dale fuerza y aliento a su cuerpo, bendito Dios. Fortalécelo, bendito Dios. A sus hijos, a sus nietos, bendito Dios. A su esposa, bendito Dios. Fortalécela también, Señor. Aumenta la fe en nosotros, bendito Dios. Aumenta la fe en tu pueblo, bendito Dios, para que podamos ver tu obra, tu gloria, Señor. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, Padre. Le decía a nuestro Señor Jesucristo a esa mujer, Señor, tú eres un Dios de milagros, un Dios de prodigios, un Dios de maravillas, bendito Dios. Pero nuevamente, Señor, no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. No se haga conforme a nuestro pensamiento sino como al tuyo, Padre amado. Ten misericordia también, Señor, del nieto de nuestros hermanos Manuel, Señor, y nuestra hermana Cristina también, Señor, y de cada niño, Padre, que está en un hospital, que está enfermo, que está en una camilla, Señor. Ten misericordia, bendito Dios. Sana, bendito Dios. Haz tu propósito en nosotros, bendito Dios, y sea tu nombre alabado y glorificado, Señor. Lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan, bendito Dios, porque somos un cuerpo en Cristo, Señor. Que seamos uno, Padre, como tú y el Hijo son uno, Señor. Que seamos uno, bendito Dios. Que seamos uno contigo, Señor. Haz misericordia, Señor. Haz tú la obra, Señor. Aquel que venga enfermo, Señor, aquel que tenga dolencia, Señor, sana, le responde, bendito Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la muchedumbre de tus piedades, bendito Dios. Ten misericordia, borra nuestras rebeliones, Señor, límpianos, purifícanos, bendito Dios, que seamos santos como tú eres santo, Señor, que estemos apartados, Padre Celestial, para ti, Señor, y que tu nombre sea alabado y glorificado, Padre, en tu pueblo, en esa congregación, Señor. Derrama de tu bendición desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Hombres, mujeres y niños, Padre. Y alabemos juntos, Señor, tu nombre, Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A quien también le damos la gloria, la honra y la alabanza, bendito Dios. Gracias, Padre, por toda tu misericordia, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias, Padre, por la sanidad de nuestros cuerpos, bendito Dios. Bendice la economía de mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice sus carteras, sus alacenas, bendito Dios. Derrama de tu bendición en tu pueblo, Señor. Tú sabes, Padre, lo que hay de necesidad en el pueblo, Señor. Tú lo conoces, Padre amado, porque no hay nada oculto delante de tus ojos, Señor. Tú sabes, Padre, por lo que estamos pasando, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, pero dice en tu palabra, bendito Dios, que sabemos vivir en todo esto, Señor, porque tenemos, Padre, una esperanza, tenemos una fe, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, bendito Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy, Señor. Somos ricos en ti, Señor. Somos ricos en ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre bendito, te pedimos, Señor, que tú vayas con nosotros, Señor. Que tú nos guardes, que tú nos defiendas, Señor, en todo momento, Señor. Que nunca nos apartemos de tu presencia. Que seamos agradecidos. Que vivamos, Padre, siendo luz, Padre, en medio de tinieblas, Señor. Que vivamos en fe, por fe y para fe, Señor. Porque más el justo por la fe vivirá, Señor. Y esto no de nosotros, Señor, pues es don tuyo, Señor. Gracia tuya, Señor. Misericordia tuya, Señor. Que vivamos, Padre, agradándote a ti en todo tiempo, Señor. Agradando a aquel que nos reclutó, Señor. Agradando a aquel que servimos. Agradando, Señor, al que dio su vida por nosotros. Agradándote a ti, Padre, en todo tiempo, Señor. En todo momento, Señor. Y hablemos de tu palabra, Señor. Dándole aliento, Padre, a aquel que lo necesite, Señor. Llevando las buenas nuevas de salvación, Señor. Aquel que tenga necesidad, Señor. Aquel hogar destruido, aquella familia destruida. Aquel joven, Padre, que está triste, solo, Señor. Aquella mujer
que se encuentra amargada, triste, sola, Señor, maltratada también, Señor. Aquel hombre que se encuentre afligido, turbado, vacío, Señor. Aquel que tenga necesidad de ti, Señor. Que seamos, Padre amado, que seamos luz en medio de tinieblas. Que seamos sal en medio de este mundo, Padre, que tiene tanta necesidad de ti, Señor. Para que así, Señor, tu nombre siga siendo alabado y glorificado, Señor. Para que así, bendito Dios, tu palabra siga llegando a esa gente, Padre. Esa palabra de amor, esa palabra de misericordia, esa palabra de arrepentimiento, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Nos vamos de este lugar, Señor, pero jamás permitas que nos vayamos de tu presencia, Señor. Sosténos en tu mano de poder, Señor, en tu diestra de poder, Señor. Y si, Padre celestial, tú nos llamas a tu presencia, Señor, cada uno de nosotros, Padre celestial, esté listo, preparado, Señor, con nuestro oído atento para escuchar tu voz, Señor, y partir, Señor, hacia donde tú estás, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a tu lugar. Y les recordamos que también tenemos servicio el día de mañana. Vamos a recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es a la 1:00 p.m, ¿verdad? El servicio es a la 1:00 p.m. Recuerda que puedes venir. Si quieres invitar a algún amigo, a algún familiar, invítalo. Y a ti, hermano, que nos escuchas también y nos ves a través de la transmisión, también conéctate con nosotros y que este mensaje le llegue a más personas para que escuchen el Evangelio de nuestro Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Recuerda que Cristo te ama. Gloria a Dios.